Bienvenidos sean todos nuevamente. Arrancamos con la charla Visión por computador orientado a aplicaciones interactivas. Les dejo con Gonzalo Luzardo a continuación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, la charla trata acerca de cómo, para aquellos entusiastas que quieren hacer aplicaciones interactivas, que lleven un control por parte del usuario utilizando gestos, utilizando cualquier control de interfase que se denomina natural, lo puede hacer de manera sencilla sin tener todo el lío de aprender todo este campo nuevo, para algunos, que es visión por computador. Entre las cosas que voy a mencionar, vamos a ver el concepto de interactivo, porque existe hoy en día una mala utilización de este término. Vamos a ver también qué es una aplicación interactiva. Vamos a ver cuáles son los APIs, las plataformas, las librerías más conocidas, las más populares, las más fáciles de utilizar para poder crear nuestras propias aplicaciones interactivas. Asimismo, vamos a hablar de un caso muy particular que se llama el iFloor, que es un piso interactivo que fue desarrollado en la SPOL como parte de un proyecto de tesis y que hoy en día se lo comercializa. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de interactivo, no conocemos bien el concepto, ¿no? Interactivo, la palabra como tal, nació en el año de 1993. La primera vez que se utilizó fue en una revista que hablaba acerca de la interactividad. Nos mencionaba, entre otras cosas, y lo más importante que mencionaba como tal, es que decía que es algo que nos va a cambiar la manera de acceder a las cosas, algo que va a cambiar el mundo, en el año 93, ¿okay? Hace mucho tiempo. Este de aquí es la portada y aquí mencionabas algo así como, como una frase de diccionario que es interactivo. Entre otras cosas, el artículo que se llamaba, como lo tienen ahí, se llamaba Una vida interactiva, te colocará el mundo en las manos. Lo que mencionaba era, bueno, va a existir algo que no se sabe qué es, que va a permitir que tú accedas a la información de manera rápida, sencilla, interactiva, lo mencionaba como tal, pero la gente no sabía qué era. Mencionaba, entre otras cosas, en ese tiempo decía, bueno, tú vas a poder descargarte una foto, o vas a poder ver una película, vas a tener dispositivos móviles, cosa que hoy en día es totalmente real. A pesar que el artículo hablaba de interactividad, no mencionaba exactamente qué era el término, ¿no? Simplemente mencionaba las promesas que nos iba a dar la interactividad, que era colocarte la información en las manos, enviar y recibir todo tipo de información, y lo interesante que decía era todo esto de manera sencilla y de manera rápida, pero sin embargo no mencionaba exactamente lo que era el concepto de interactivo. Más aún, hoy en día se utiliza de manera errónea el concepto de interactivo. Piensan que interactivo es una aplicación que permite que el usuario la controle. Pero exactamente eso no es interactivo. Una calculadora no es un sistema interactivo. Interactivo es cuando existe un flujo de comunicación, un diálogo entre la aplicación y el usuario, que permite que la aplicación se comporte de manera diferente dependiendo de todo este transcurso de diálogos que se han recibido entre la aplicación y el usuario. Se dice que interactivo hoy en día es una palabra de moda. Todo el mundo quiere ponerle en su aplicación interactivo. Ah, mi aplicación es interactiva. Como proyecto de tesis, voy a hacer un proyecto de tesis, una aplicación interactiva para la web. Quiero hacer un robot interactivo. O sea, todo le ponemos interactivo como para que se vea bonito, ¿no? Pero sin embargo, no lo utilizamos de manera correcta. La definición como tal de interactivo en el campo tecnológico, exactamente, es la interacción que existe entre un dispositivo tecnológico y una persona. Tiene bastante que ver con el concepto de lo que se llama interacción hombre-computador. Asimismo, Jensen, un autor muy famoso que analiza la interacción de las nuevas tecnologías, menciona que es un proceso que toma lugar cuando un usuario utiliza un dispositivo, o sea, todo lo que sucede cuando el usuario utiliza un dispositivo. Asimismo, como una definición no formal, se dice que es una secuencia de mensajes entre el usuario y un dispositivo. Y aparece aquí lo que les acabo de decir es, tiene que existir un flujo de información
de tal forma que un mensaje transmitido desde el dispositivo al usuario tiene que ver con un conjunto de selecciones que el usuario ha hecho. Como tal, entonces, si queremos llegar a lo que es una aplicación interactiva, no es otra cosa que una pieza de software, una aplicación, que el usuario lo utiliza de manera interactiva mediante el uso de una interfaz de usuario como tal, ¿no? Pero si nosotros entramos en cuestión, nos damos cuenta que toda aplicación que nosotros utilizamos es interactiva, ¿no? Todas las aplicaciones tienen una interfaz de usuario que me permite controlarla, ¿no? Sin embargo, vamos más allá. Vamos a lo que se denominan interfaces naturales. Una aplicación que tiene una interfaz natural se dice que es aquella que el usuario no utiliza ningún dispositivo para controlarla. No hay mouse, no hay teclado, no hay nada que le permita una interacción directa con el dispositivo como tal. Sino más bien, el dispositivo es controlado a través de gestos, a través de miradas, a través de movimientos del usuario, para de tal forma que el usuario le comunica algo. Un ejemplo, decir, o tener, cuando uno está trabajando frente a un computador y tener una cara de sueño, así de eso, que uno se queda dormido y el computador se apaga automáticamente. Por ejemplo, ¿no? Nunca le dije, nunca le mencioné al computador que tenía sueño, sin embargo, él reconoció a través de algo que todavía no lo vamos a topar, hizo algo el computador que se dio cuenta de que yo tenía sueño. ¿Ok? Bueno, hacer interfaces naturales, hacer aplicaciones, interfaces naturales, resulta muy bonito, me encantaría hacer una, pero sin embargo la tecnología detrás de hacer eso es en algunos casos muy compleja, ¿no? Más aún, si este dispositivo como tal no utiliza ningún dispositivo, ningún medio que le permita al usuario controlarlo. Por ejemplo, una interfaz que a través de gestos puede utilizar el computador, o una interfaz, como lo acabo de mencionar, en el cual el computador inteligentemente descubra que yo estoy de buen humor, que estoy de mal humor, y me cambie el wallpaper, por ejemplo, ¿no? O algo por el estilo. Existe una gran variedad de aplicaciones interactivas en el campo de la multimedia, se ve bastante, como por ejemplo una ventana interactiva. Una ventana interactiva donde el niño, que va aburrido en el carro, pueda mover iconos y jugar con el paisaje que está atrás, ¿no? Por ejemplo, existen también dispositivos hardware que tienen incluida interactividad. Por ejemplo, un televisor de una marca que no quiero mencionar, permite controlar el televisor utilizando la mano, por ejemplo, ¿no? También pisos interactivos en el cual la persona se mueve a través del piso y el piso reacciona a ciertos controles que el usuario ejecuta sobre él. O también pantallas interactivas en la cual el usuario selecciona elementos, realiza gestos, mueve objetos sobre un dispositivo de manera natural. También, por ejemplo, se podría mencionar una interfaz interactiva, aquella interfaz que utilice un medio no común. Por ejemplo, el famoso control de la PlayStation. ¿Okay? Ahí tenemos un ejemplo donde la persona se ve inmersa en un mundo de batallas a través de un control no natural. Él cree que tiene una espada, pero realmente tiene el control en la mano. Todo esto, como les decía, se ve bonito, me encantaría hacerlo, me gustaría, yo quisiera hoy mismo aprenderlo, pero sin embargo, la tecnología que está detrás de aquello puede resultar muy compleja, ¿no? Incluso para los que hemos estudiado alguna carrera afín a la informática, ¿no? Yo tuve la ventaja de, hace 2 años, trabajar en una empresa española de investigación de tecnologías con interfaces naturales. Y yo tuve la ventaja de poder conocer el medio de cómo se desarrollan las aplicaciones. Entonces aquí llega el punto de utilizar una rama de la inteligencia artificial que se llama visión por computador. Visión por computador no es más que otra cosa que tratar de desarrollar un sistema en el cual la computadora vea el mundo y trate de interpretarlo. Por ejemplo, conocer que una cámara de vigilancia en la cual una persona está cruzando por una calle y se cae, y la cámara de vigilancia tiene un software en el cual indica que la persona se ha caído y manda una alerta, qué sé yo, a la policía o algo por el estilo, eso es una interfaz de visión por computadora. O sea, la computadora ve la escena, busca algún patrón, algo que previamente él conoce, y trata de informar al usuario, por ejemplo, ¿no?
Las técnicas de visión por computador tienen como fin extraer propiedades del mundo a partir de esta secuencia de imágenes. La principal información, el conjunto de información que se extrae, por ejemplo, puede ser cómo movemos la cabeza, algún evento que sucede. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de trabajar en una aplicación en la cual había gente que dejaba el equipaje de mano botado y la aplicación se enteraba y mandaba una alerta al control de seguridad. Porque en un aeropuerto dejaron equipaje botado y con las cuestiones de terrorismo y estas cuestiones es un poco delicado, ¿no? Sobre todo en ciertos aeropuertos que ya han sufrido atentados, como el aeropuerto de Barajas. Entonces yo tuve la oportunidad de trabajar en una investigación que trataba de descubrir, por ejemplo, se daba cuenta cuando personas estaban hablando juntas, decía dos, tres, cuatro personas están hablando juntas, se ha quedado un equipaje de mano botada, etcétera, etcétera, etcétera. Entre otras cosas, lo principal que permite extraer una aplicación, un software de visión por computador es movimiento y posición del cuerpo, orientación de la cabeza, fijación de la mirada, formas, gestos, colores, objetos 3D, objetos 2D, cualquier cosa que uno le presente y que la computadora pueda entenderlo, se dice que es una aplicación que tiene visión por computador, ¿ok? Recuerdo, les digo nuevamente, detrás de la visión computadora existe un conjunto de algoritmos muy complicados de reconocimiento de forma, de machine learning, etcétera, 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 que para los entusiastas que quisiéramos implementar algo y que no conocemos a profundidad, este campo podría resultar bastante complejo, ¿no? Ventajosamente, como tal, esto de aquí, más luego les voy a mostrar alguna información en el cual existen hoy en día APIs y plataformas de desarrollo de software que permite que este desarrollo de aplicaciones de visión por computador sea más sencillo, ¿no? Toda la información que se extrae del mundo es utilizada para controlar algo. Por ejemplo, mover esta cuestión. Yo he visto que este televisor permite jugar Angry Birds con la mano, por ejemplo, ¿no? O cualquier otra, ¿no? Pero les decía, ¿qué tipo de aplicaciones se puede desarrollar interactivas? Juegos, arte interactivo, que es algo muy interesante y que en el Ecuador todavía no se ve mucho, aplicaciones multimedia y otra cosa bastante interesante, que son aplicaciones de ayuda a la diversidad funcional o más conocido aquí en el Ecuador como personas discapacitadas, ¿no? Personas que no pueden utilizar de manera convencional la computadora, sino a través de otro medio, ¿ok? Por ejemplo, la mirada, por ejemplo, algún gesto de la cara. ¿Cuáles son los retos en los cuales tiene que enfrentarse un desarrollador de aplicaciones interactivas que necesita conocer algo de visión por computador? Primero, tiene que existir una respuesta inmediata del algoritmo, ¿ok? ¿Qué significa esto? El usuario realiza la interacción y el algoritmo tiene que hacerlo de la manera más rápida y precisa. ¿Qué es lo que quiere transmitir el usuario? Asimismo, tiene que ser confiable, tiene que ser preciso, tiene que ser robusto a cualquier cambio. Por ejemplo, qué sé yo, si se va la luz, el algoritmo tendría que tratar de seguir reconociendo todos los gestos, toda la información que él reconocía antes. ¿Cuáles son los retos para el programador? Bueno, los retos del programador no son más que conocer más de lo que él ya sabe. Conocer el mundo de algoritmos basado en lo que les decía, visión por computador, reconocimiento de formas, aprendizaje automático, gráfico por computadora, mucha matemática, mucha estadística metida ahí, calibración de cámara, lentes, luces y un montón de cosas que podrían resultar un poco complejas, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Esto es muy complejo para mí. Yo no sé hacerlo. Me resulta muy complejo. Además, me puede desanimar a mí a tratar de desarrollar una aplicación interactiva. Bueno, ventajosamente existen APIs, existen librerías, existen entornos que permiten el desarrollo de aplicaciones interactivas de manera más sencilla, ¿no? Incluso muchos de ellos se utilizan en el mundo comercial. Y un ejemplo les voy a dar hoy día. ¿Cuáles son las APIs más famosas? Ojo, no son todas, son muchas APIs que sirven para controlar o para hacer aplicaciones interactivas. Entre las más importantes son estas que están aquí. OpenCV, muy famoso, muy conocido. Open Frameworks también.
OpenNI hace 2 años recién ha salido y también se ha hecho muy popular. OpenTLD, que luego hablamos de eso, es más que una aplicación, es un algoritmo de reconocimiento. Y el último, que es el Community Core Vision, que es una solución de desarrollo de aplicaciones interactivas. Vamos a hablar de cada uno. Vamos a hablar primero de OpenCV. OpenCV, muy conocido, ¿ok? OpenCV no es otra cosa que una biblioteca de muchas funcionalidades. Tiene más de 500 funcionalidades. Y dentro de ellas tiene más de 2.500 subrutinas para hacer aplicaciones que necesitan visión por computador. ¿Qué permite? Por ejemplo, reconocer caras, reconocer manos, reconocer colores, seguir elementos, enseñarle a otros objetos, hacer cuestiones tridimensionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo más importante, bueno, además de que es gratuito, que es también una de las cosas en la cual nos interesa mucho, tiene estaba construido bajo licencia BSD, una cosa bastante importante es que está desarrollado en C++. ¿Okay? ¿Eso qué hace? O sea, una de las cosas que yo les mostré, que eran los retos de las aplicaciones interactivas, era que sea rápido. ¿Okay? En el top 10 de la lenguaje de programación más rápido, ¿cuál está? C. ¿Okay? Entonces, esta aplicación está construida en C++ con módulos de C, e incluso puede sacar provecho de las características de la máquina, por ejemplo, si es multinúcleo, puede incluso cambiar el compilador, si su máquina es Intel, puede utilizar el compilador optimizado de Intel para que ejecute más rápido las aplicaciones, permite optimización en todos los grados, o sea, permite que la aplicación sea más rápida. Un pequeño bosquejo de todo lo que nos permite hacer OpenCV, como están viendo ahí, permite tratar de sacar los descriptores geométricos. Una cosa que se utiliza bastante en visión por computador. En visión por computador, la computadora trata de ver al mundo y tratar de encontrar un descriptor, algo que describe el objeto de manera particular. Por lo general, cuestiones matemáticas, ¿no? Se extraen cuestiones matemáticas de matrices, transformaciones y cuestiones que no vale la pena ahondar. Simplemente conocemos que existe un numerito que nos identifica a nosotros dentro de la aplicación. Por ejemplo, el número de cédula para ustedes, ¿no? ¿Okay? Es como la aplicación, una aplicación de visión por computador. ¿Qué haría? Lo ve a ustedes y le trata de extraer ese numerito en base a un conjunto de algoritmos complejos, y ese numerito indica quién es. Y así puede reconocer quién es, qué está haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Son un poco un conjunto de algoritmos, ¿no? Tiene lo que es implementado el algoritmo famoso de Viola-Jones de reconocimiento de caras. No sé si habrán escuchado el algoritmo de Viola-Jones. Viola y Jones son dos personas. Son unos investigadores en el campo de visión por computador muy, muy importantes, que descubrieron algo bastante interesante. Descubrieron unos descriptores que puede, valga la redundancia, describir cualquier elemento en base a un conjunto matemático de funciones. Y eso permite que pueda tratar de encontrar un objeto en una escena de manera muy rápida. ¿Okay? Contiene muchas cuestiones complejas de reconocimiento de forma y de machine learning que tratan de buscar dentro de una escena si hay una cara. Si él sospecha que no hay una cara, por ejemplo, él ya deja de buscar, y eso lo optimiza bastante, ¿no? Es muy famoso ese algoritmo. Es más, hoy en día está incluido en algunos chips de cámara. No sé si habrán visto esas cámaras que vienen y que salen las caritas marcadas, ¿no? Eso de allí es un chip que tiene implementado el algoritmo de Viola-Jones. Porque muy eficiente. En cuanto a qué más nos permite hacer, nos permite reconocer caras, reconocer manos, reconocer colores, cuestiones tridimensionales, y una cosa bastante importante, que es de las cosas más fuertes que yo le veo, que se puede integrar con otros lenguajes, de manera muy sencilla. Por ejemplo, se puede integrar con Python. Muchos amantes de Python dicen, bueno, no se puede, no, porque no sirve, porque está en C++. No. Se puede utilizar, ¿eh? Se puede utilizar todavía. Es más, lo he utilizado a través de Python, ¿no? Asimismo, también permite a aquellos que son amantes de Java, en cambio, ¿no? A mí me gusta, en cambio, un lenguaje diferente, más estricto, como Java, por ejemplo. Entonces, también pueden desarrollar en Java, y también existe una librería que se importa en Java y que permite utilizar casi todas las funcionalidades de OpenCV. Es muy bueno. El siguiente en la lista es Open Frameworks. Open Frameworks, como tal, no es un...
no es una herramienta para visión por computador, es más que una herramienta para gráficos por computador, o sea, que permite hacer gráficos de manera sencilla, tratando de desvincular toda la parte compleja y matemática de lo que tiene que ver con gráficos tridimensionales. Sin embargo, tiene algo bastante interesante, que por eso lo menciono aquí, es que permite colocar otras librerías como OpenCV. O sea, nos permite mezclar la potencia de visión por computador y la potencia de generar gráficos tridimensionales, gráficos, cuestiones que vuelen, que cambien de color, etcétera, 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 que tiene Open Framework. Además de eso, también está desarrollado en C++. Tiene muchas, muchas librerías para escribir texto, para graficar, OpenGL, etcétera, etcétera. De audio también, tiene muchas librerías y muy bueno, ¿no? Algunos ejemplitos aquí les he traído. Esa es una aplicación interactiva. Allá está siendo mezclado con OpenCV y en la parte de abajo una aplicación en un museo que está mezclado con OpenCV y bueno, y Open Framework para generar gráficos de arte interactivo, que se denomina. Vamos a la siguiente, muy famosa, no sé si la habrán escuchado, que se llama OpenNI. Todos han utilizado, han visto más que sea el Kinect, ¿sí o no? O sea, el Kinect es un dispositivo que les permite tratar de reconocer escenas en 3D, más que nada, ¿no? Permite, una cámara normal permite solamente captar escenas en 2D, dos dimensiones. Este de aquí captura una dimensión más, que es la profundidad, en base a un conjunto de algoritmos de visión por computador y un rayo infrarrojo y etcétera, etcétera, etcétera. Cuestiones técnicas que no vale la pena mencionar, simplemente conocemos que nos bota algo en 3D. Eso es lo importante para mí. ¿Qué es la diferencia de los otros plataformas? Cuando ustedes tienen 3D, este tercer componente les permite a ustedes tratar de librarse de todos los errores que le podría dar un componente en dos dimensiones. Por ejemplo, si alguien está utilizando el televisor o algo en esta parte, si viene una persona que está delante tuyo, ¿él tiene más ventaja de utilizar el televisor o la persona que está atrás? Se supone que la persona que está adelante, ¿no? Pero sin embargo, el televisor va a seguir detectando a la persona que está atrás, porque él no tiene ese tercer componente de decisión de profundidad, ¿ok? Entonces, esto permite tratar de utilizar la profundidad. OpenNI es una librería muy vieja, aunque yo les dije que es nueva en el concepto de ser utilizado en el Kinect, ¿ya? Pero es muy vieja, se utiliza para tratar de controlar hardware. Por ejemplo, nosotros nos compramos un hardware, un robot o algo, y no queremos usar el API, podemos utilizar OpenNI para poder manipularlo, por ejemplo. Se utiliza bastante en robótica OpenNI. Sin embargo, hace poco tiempo, cuando salió Kinect, ellos desarrollaron uno de los primeros, bueno, el segundo realmente, pero el primero fue Freenet, que se hizo para controlar el Kinect, que lo hizo en español y ganó un concurso porque hackeó el Kinect en 2 horas, una historia así detrás de aquello. Pero OpenNI permite tratar de reconocer o extraer información del Kinect, ¿ok? Y luego esa información puede ser utilizada para hacer cualquier otra cosa, controlar una aplicación, hacer una aplicación interactiva, aplicación multimedia o cualquier cosa relacionada. Por ejemplo, una de las cuestiones más interesantes que tiene el OpenNI es que tiene implementado un algoritmo de reconocimiento de la forma del cuerpo, de tal forma que ustedes le permiten hacer juegos, por ejemplo, ¿no? Hacer control de movimiento, e incluso cosas que muchos de nosotros también no lo vemos, pero personas que estamos que hemos trabajado en investigación para la rehabilitación de las personas, vemos mucho potencial. Por ejemplo, en ciertos países, en Europa, la longevidad es bastante alta, ¿no? Es muy probable que te quedes viejo y solo, que es lo peor, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Eso es un verdadero problema para la sanidad pública en España, el caso que yo les doy. Esto de aquí nos permitiría, por ejemplo, tener una cámara que controle en todo momento a la persona adulta y que se dé cuenta si él se cae, si él deja de respirar por un momento, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que sus gestos corporales lo indiquen así. ¿Ok? O sea, por eso esta librería es bastante potente para aquello. Además de para los juegos, para la interactividad, con las aplicaciones, cuestiones de ese tipo, pero también orientado a la ayuda a la discapacidad, ¿no? Aquí tenemos varios ejemplos en donde se generan formas tridimensionales en base a los elementos captados.
Y el taller es una aplicación de arte interactivo. La siguiente librería, más que una librería, es un algoritmo muy famoso que se llama OpenTLD. Bueno, el algoritmo se llama TLD, que es Tracking, Learning and Detection. ¿Qué permite hacer este algoritmo? Es uno de los algoritmos más potentes en seguimiento de objetos. Es un algoritmo que ustedes le dicen, mira, ve, esto de aquí es una computadora. Y él lo aprende en ese instante y ustedes pueden mover la computadora y el algoritmo sigue y lo sigue. Y es más aún, es bastante robusto porque él siempre va aprendiendo. O sea, a medida que va evolucionando, él va aprendiendo siempre, siempre, siempre. Utiliza detrás unas cuestiones de estadísticas y cuestiones que no voy a profundizar, pero sin embargo, lo interesante es que es bastante robusto. Es uno de los algoritmos más robustos hoy en día. Tiene su desventaja. Bueno, entre las cosas que puedo mencionar, es un algoritmo que tiene un nombre muy particular que se llama Predator. ¿Por qué se llama así? Porque es un algoritmo que una vez que lo localiza, no lo suelta. ¿Ok? Eso sí, el algoritmo tiene sus desventajas. ¿Cuál es la desventaja? Que permite seguir una cosa al mismo tiempo. No puede seguir más de una cosa al mismo tiempo, ¿no? Existen aproximaciones basadas en hilos que han tratado de ejecutar en el algoritmo en varios cores para que puedan seguir más de un objeto, pero todavía están en investigación, ¿ok? Pero es un algoritmo que es bastante bueno siguiendo un elemento, ¿no? Además de eso, una cosa interesante es que es bastante estable a los cambios de luz, a los cambios de color o cualquier tipo de cambio, porque como va aprendiendo constantemente, permite hacer aquello. Una desventaja del algoritmo que es bastante obvia, que ya mismo lo vamos a mostrar porque generé un videito de la implementación del algoritmo que hicimos, es que es un poco lento, ¿ya? O sea, hoy en día, este algoritmo que se llama TLD fue creado en un artículo con el objetivo de demostrar que pueden existir estos algoritmos depredadores que una vez que captan un objeto no lo sueltan. Pero sin embargo ahí quedó. Pero hubieron unos entusiastas, por ejemplo, vamos a suponer que estoy en una conferencia y explico un algoritmo súper bueno y a alguno de ustedes ve, le interesa el algoritmo y lo implementa. Eso fue. El ponente lo explicó en MATLAB, que es un lenguaje matemático basado en matrices, pero vinieron los entusiastas del algoritmo y lo implementaron en C++. Hoy en día tenemos una librería en C++ del algoritmo que se llama OpenTLD. Va muy bien, se ejecuta muy bien. Hemos hecho algunas pruebas y se ejecuta casi en tiempo real. 14 frames por segundo, 12 frames por segundo, son tasas muy buenas. Aquí vemos algún ejemplito, por ejemplo, este de aquí es sacado de la página web, donde hay un video donde sigue una moto y el carro va atrás y va constantemente siguiendo la moto y siempre aprende cómo va cambiando la moto. ¿Por qué? Porque ese objeto es bastante cambiante, porque depende de cómo vira el timón, cómo alza la cabeza, o sea, va cambiando, nunca la forma es igual, ¿no? Aquí les voy a mostrar un videito, lo hice hace mucho tiempo, cuando estaba investigando acerca del algoritmo TLD con un compañero de trabajo. Hicimos nosotros una implementación del algoritmo TLD en MATLAB y lo utilizamos. ¿Y qué hicimos? ¿Qué le vamos a enseñar? Le dijimos, bueno, enseñémoslo nosotros mismos, ¿no? Entonces nos presentamos ante el algoritmo, le dije, hola, soy David, y le dije, hola, soy Gonzalo, y después le dije, a ver, vamos a ver si nos reconoce, ¿no? Entonces comenzamos a hacer la demostración y se hicieron cuenta que nos puso un tag abajo, ¿no? Decía David. Bueno, aquí se ven que no es tan bueno en tiempo real, ¿no? O sea, no funciona muy bien, ¿no? ¿Ok? Es más, no está todo el video, pero en algunas veces se confunde. Dice, me ponía David, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Pero eso se puede mejorar utilizando procesamiento temporal. ¿Qué es procesamiento temporal? Si en este frame me dice que es David, si este frame me dice que es David, si este frame me dice que es Gonzalo, y el siguiente es David, es muy probable que aquí dice Gonzalo no es Gonzalo, sino David. Es algo tan sencillo como eso, o sea, no es muy complicado, ¿no? Entonces, ese ahí es el algoritmo de TLD, que se llama, que es Tracking, Learning and Detection, que es un algoritmo muy, muy, muy bueno. Siguiente, no es un API, esto es más que un API, es una solución completa de visión por computador, se llama Community Core Vision, no sé si habrán escuchado. Community Core Vision es una herramienta más que un API, más que un framework,
que permite hacer aplicaciones de visión por computador bastante buenas. ¿Y qué es lo interesante? En que me desvincula toda la parte compleja de gráficos, es más, me controla cámaras, me controla comunicación, ¿ok? Por ejemplo, tiene implementado comunicación basada en XML, basada en JSON, creo que también, no recuerdo, y el más importante es, reconoce el protocolo tú y yo. El protocolo tú y yo es un protocolo muy famoso, es el protocolo que se utiliza en las aplicaciones multitouch. ¿Okay? Todas esas aplicaciones que ustedes ven que parece Minority Report, que vuelan por acá, que suben unas cosas, que vuelan, que los controla desde lejos, con varias, utilizando las manos, eso es protocolo tú y yo. ¿Okay? Y este Community Core Vision soporta este protocolo. Aquí un ejemplo de la aplicación, es una aplicación open source, está hecha en Open Frameworks, si mal no recuerdo, y fue originalmente creada para hacer mesas interactivas. Mesas interactivas como la de Microsoft, ¿no? En donde ustedes mueven objetos, mueven fotos, reproducen videos, etcétera, etcétera, utilizando las manos. ¿Sí o no? Pero aquí viene lo interesante. Nosotros vimos un gran potencial en esta herramienta. Vimos, bueno, si esta herramienta puede seguir manos, ¿por qué no le puedo enseñar, como es open source, yo puedo editarlo, que siga personas? ¿Sí o no? O que siga objetos, elementos, cuadrados, círculos, triángulos, un carro, cualquier elemento, una persona en particular, un color. ¿Por qué no se puede hacer eso? Sí se puede. Entonces, ahí nació la idea de lo que denominamos el Inventio iFloor. Inventio iFloor es una solución de interactiva que permite que personas controlen una superficie, una proyección en el piso a través de su movimiento. ¿Okay? Como el que hemos visto en algunos lados, ¿no? Aquí, un piso interactivo también lo conocen, ¿no? ¿Qué tiene el piso interactivo? Bueno, nosotros desarrollamos un piso interactivo que solo utiliza herramientas de código abierto. Nada más. No utilicemos nada propietario, nada privativo, como diría Richard Stallman, ¿no? Solo código abierto. ¿Por qué? Porque nosotros íbamos a modificar aquello y crear nuestra propia versión de Community Core Vision. Nosotros utilizamos una metodología de desarrollo cliente-servidor. De tal forma que un servidor es el encargado de reconocer las personas, los colores, los objetos, y esa información es enviada a un cliente que genera los gráficos. Esto me permitía a mí que un control aquí pueda generar gráficos en otro lado, que es algo muy común en la interacción. Me permitiría conectar más de un monitor, porque si yo hago una aplicación que sea interactiva, que sea un standalone application, la ejecuto aquí, ¿sí o no? Nada más. Pero si yo quiero que eso mismo se vea en otros lados, ¿cómo lo hago? Tengo que utilizar una metodología de desarrollo cliente-servidor. Estos fueron los resultados que tuvimos. El Inventio iFloor, nosotros nos presentamos en Playtech, que fue en Guayaquil. Creamos dos pisos interactivos, en el cual las personas a lo que entraban, a la convención, a las conferencias, porque eran dos, tenían una interacción sobre diferentes elementos. Algunos de ellos, algunos peces sobre el agua, algunas pelotitas que se iban moviendo, logos de las empresas, fuego que iba moviéndose, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, nosotros hemos desarrollado algunas aplicaciones interactivas y otras hemos utilizado unas que ya están desarrolladas. O sea, nosotros no hemos inventado nada diferente de lo que ya estaba, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Aquí les presento el iFloor creado con tecnología completamente de código abierto. Como verán, el iFloor permite una interacción directa entre la persona y la presentación que se encuentra por debajo. En esa parte ahí es como que estuvieran caminando sobre el agua, generan animaciones en las cuales existen ondas, utilizando gráficos por computador. Utilizamos C++ para el servidor y utilizamos Java, para que los que
no les gusta Java, que sí sirve para procesamiento gráfico y para hacer gráficos en general, utilizamos Java, utilizamos algo así como un... Vendría a ser algo así como un ambiente de programación que se llama Processing, no sé si habrán escuchado. Processing es un ambiente de programación para generación de gráficos en 2D y en 3D, muy fácil de utilizar. Es más, lo utilizan los artistas, ¿ok? Existen muchos museos interactivos en el mundo en el cual utilizan Processing para hacer los gráficos en 2D y en 3D y utilizan cualquier otra tecnología, C++ o algo por el estilo, para hacer el reconocimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos otros, son unos peces curiosos en los cuales uno se queda parado y uno los persigue, ¿no? Entonces ahí también hay unas esferas que las personas pueden controlar y todo esto en tiempo real. Bueno, ahí vemos muy contentos los niños jugando, pero bueno. ¿Qué tiene interesante esto? Bueno... ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos cambiado el Community Core Vision para que no reconozca dedos, sino reconozca personas, ¿no? Entonces hemos generado unos nuevos controles. El original tiene menos controles, este tiene más. Hemos generado varios controles que permiten mejorar la capacidad de captación de las imágenes, colocar filtros de mejoramiento de la calidad de la imagen y además de eso... tratar de reconocer más puntos de lo normal. Cuando ustedes tienen dedos que interactúan, son pocos puntos, pero cuando son personas son más puntos que interactúan. Entonces, eso se ve en la parte de interacción, ¿no? Entonces, del lado izquierdo está lo que recepta el Community Core Vision para poder trabajar, y del lado derecho está lo que él está reconociendo. Además de eso, utilizamos ciertas cuestiones de óptica. Por ejemplo, ¿cómo hacer para que la propia animación no sea reconocida como un objeto moviéndose? ¿Ok? Entonces, eso hay que saber un poquito de óptica, pero no es muy compleja. ¿Qué se tiene que hacer? Algo muy sencillo. Eliminar el filtro de luz infrarroja, colocar un filtro de luz visible y se acabó en una cámara. De tal forma que la luz visible, o sea, la luz que proyecta el proyector, valga la redundancia, no sea vista. Solamente sea vista aquella luz infrarroja. Pero ¿cuál es el problema? Se vería muy oscuro, ¿no? ¿Qué le agregamos? Una lámpara infrarroja. Y ya está. O sea, la solución es bastante sencilla, bastante ingenieril y bastante técnica, ¿no? Tratar de utilizar una cámara infrarroja, una cámara modificada, una cámara comprada que sea infrarroja, utilizar una lámpara de luces LED y utilizar esa información para Community Core Vision y para que pueda detectar de mejor manera, ¿no? Si ustedes se dan cuenta en la presentación, en el video, no se veía la animación abajo, ¿no? No se veía, pero sí había una animación ahí abajo. ¿Por qué? Porque tiene un filtro de luz infrarroja nada más. Pero nosotros fuimos más allá de aquello y dijimos, bueno, si este piso interactivo puede ser utilizado para reconocer personas, también puede ser utilizado para reconocer gestos, estados de ánimo, elementos, cuestiones así. Hoy en día estamos investigando y hemos creado varios productos, uno de ellos que se llama el Inventive Wall. Inventive Wall es una pared interactiva que permite a un usuario controlar una presentación y moverla utilizando un lápiz virtual, ¿no? Bueno, un lápiz, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, utilizando tecnología infrarroja también y utilizando Community Core Vision, que no se utiliza para eso comúnmente, ¿no? Pero nosotros lo hemos adaptado y lo hemos modificado y mejorado para que pueda ser utilizado en aquello. Esto también fue presentado en Playtech en Guayaquil como parte de innovación tecnológica y fue bastante, bastante aceptado por las personas y bastante interesante ver la reacción de las personas con esta superficie interactiva. ¿Cuáles son los nuevos retos? Lo que le acabo de decir yo. El nuevo reto es, bueno, ahora yo quiero pararme frente a la aplicación interactiva y que si yo estoy triste, me salga un color oscuro. Y si yo sonrío, me salga un color claro. O sea, ir más allá. Que la aplicación interactiva me reconozca mi estado de ánimo, me reconozca gestos, me reconozca quién soy,
me coloca información encima mío, por ejemplo, me etiqueta, me dice, ah, tú eres Gonzalo, presiona aquí para ver tu perfil en Facebook o algo por el estilo, ¿no? Entonces estamos investigando hoy en día en este nuevo tipo de tecnologías y estamos llegando a avances bastante importantes. Nos lo voy a mostrar un video de una investigación reciente que estamos haciendo de utilizar algoritmos de reconocimiento de formas y de Machine Learning para que se pueda reconocer objetos, o sea, reconocer que es un triángulo, reconocer que es un cuadrado. Cuestiones simples primero, siempre se comienza por lo más simple y luego se va a lo más complejo, ¿no? Por ejemplo, ahí estamos tratando de entrenarlo, bueno, ya está entrenado y estamos tratando de enseñarle, bueno, ahí dice un tag, dice cuadrado, estrella. Hemos enseñado cuestiones sencillas, ¿no? Es como tener un hijo, ¿no? Ustedes comienzan a decirle las vocales primero, ¿no? Y luego van con la parte más compleja, ¿no? Entonces, estas son las cuestiones que estamos trabajando y que resultan bastante interesantes hoy en día, porque por este boom de las aplicaciones interactivas, ¿no? O sea, todos queremos hacer algo interactivo, pero muchos caemos en el error de tratar de entender los algoritmos de visión por computador, que son bastante, que podrían llegar a ser bastante complejos, ¿no? Si tienen alguna pregunta. En este momento, el iFLIR es como que el avance que tiene más auge por parte de lo que estás haciendo. Yo quisiera saber, aparte de una aplicación lúdica, ¿cómo pudiera aplicarse o este iFLIR, cómo pudiera ayudar a, por ejemplo, ancianos o personas con discapacidad? Casualmente, ese es los retos, los nuevos retos en los cuales nos estamos enfrentando. Por ejemplo, en vez de usar una cámara infrarroja, utilizar un Kinect y utilizarlo con el iFLIR y tratar de descubrir si un anciano se ha caído, si alguien está subiendo el paradero de cualquier bus de público se ha caído, o si hay algún evento. Eso tiene un nombre, en visión por computador le llaman eventos no comunes, ¿ok? Un evento común es, por ejemplo, estamos todos sentados y viene alguien y se tira al suelo. Eso es un evento no común, ¿ok? Bueno, creo que es no común, ¿no? Entonces, existen estos nuevos retos en los cuales estamos trabajando para que esta tecnología permita tratar de reconocer gestos y utilizar y hacer algo que es muy conocido, que se llama social processing. No sé si habrán escuchado eso. Y social processing es no procesar solamente un individuo, sino el conglomerado para sacar información de ellos. Por ejemplo, digamos que aquí yo tuviera una cámara y trataría de descubrir viendo nada más quién es amigo de con quién y quién no se conoce o algo por el estilo, ¿no? Eso también se llama social processing, o sea, descubrir si estás triste, si estás feliz, si te gustó la charla, si no te gustó, si te caí mal, si te caí bien, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se está trabajando para aquello. ¿Alguna otra pregunta? Tú hace un momento, o sea, al inicio hablaste sobre que OpenCL es compatible con Python, ¿no es cierto? OpenCV, OpenCV es compatible con Python. Mi pregunta es, en el caso de que yo quiera incluir un Kinect para reconocimiento de tres dimensiones, ¿sería posible o sería demasiado trabajoso utilizar el OpenCL? ¿Es solo el OpenCL con lenguaje Python o si lo has probado o lo has trabajado para ver cómo funciona? Actualmente no hemos hecho mucha investigación en Kinect. Sin embargo, conozco de que cuando utilizas Python con OpenCV, lo que utilizas no es más que una como librería, donde están todas las funciones implementadas. La cuestión de Kinect es diferente, porque en OpenCV tú tienes información de imágenes en dos dimensiones. Cuestión que no maneja OpenCV, ¿ok? O sea, tendríamos que tratar de modificar o cambiar para que trabaje con imágenes en tres dimensiones. Sin embargo, yo he visto que se puede trabajar con la cámara también en dos dimensiones. O sea, aunque el Kinect bote en tres dimensiones, esta tercera dimensión tomarla como un color y se puede trabajar con OpenCV. Y hay varias personas, y si buscas en internet, hay OpenCV utilizando el Kinect. Pero no conozco y no he investigado acerca de mezclar eso y con Python. ¿Ok? He trabajado bastante con OpenCV y Python. ¿Por qué?
personalmente, nosotros utilizamos Python solamente para prototipo rápido, en el trabajo donde estoy yo. Nosotros trabajamos en investigación. Python es bastante interesante porque permite hacer una aplicación rápida, probar un concepto, y utilizamos eso. Una vez que vemos que funciona, que el concepto es válido, lo implementamos en C o en C++. ¿Ya? Sí hemos utilizado OpenCV. Y sí se puede utilizar OpenCV con Python. No sé si Kinect, OpenCV y Python pueden ser los tres mezclados. Puede ser que sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, disculpa, yo estoy trabajando en una aplicación de visión por computador para evitar accidentes de tránsito. Estoy haciendo con Kinect y inteligencia artificial. Mi problema es que tengo un defecto a lo que me está calculando las pupilas de los ojos, porque yo calculo la distracción del conductor y la somnolencia. No sé si me das alguna sugerencia para trabajar con la pupila de los ojos o con el OpenCL que tú dices, pero dices que es muy lento el tiempo de ejecución. A ver, casualmente yo trabajé en algo muy parecido a lo que tú estás haciendo hace 2 años, que era ver que las personas tengan puesto el cinturón de seguridad. Era un proyecto de la Comunidad de Madrid en que se trataba de las cámaras de vigilancia, tratar de ver si tenían o no colocado el cinturón de seguridad. No sé si la cámara que estás utilizando está dentro del vehículo o fuera del vehículo. No, está dentro del vehículo. Ah, ya, eso es más sencillo todavía. Eso es más sencillo. Y se puede solucionar de manera muy sencilla. Existe un efecto sobre nuestras pupilas. Si tú a una pupila del ojo le inyectas directamente, bueno, metafóricamente hablando, ¿no? Luz infrarroja se oscurece, pero bastante. Es más, se utiliza bastante en eye tracking, busca en internet, eye tracking. Entonces, yo lo que te sugeriría es no utilizar la cámara como tal, sino modificarla. ¿Ok? Utilizar una cámara infrarroja. De tal forma de que la pupila se encienda bastante. ¿Ok? Particularmente, estamos trabajando, pero hemos dejado un poquito al lado ese proyecto de tratar de controlar el computador utilizando la pupila de los ojos. ¿Ok? Entonces, nosotros utilizamos unas cámaras que van apuntando aquí al ojo, ¿ok? Y con un LED infrarrojo. El LED infrarrojo tú no lo ves, ¿ok? Pero se ilumina la vista. Y la pupila queda bien negra, de tal forma que un algoritmo de reconocimiento de formas se le hace muy sencillo localizarla. ¿Okay? Yo te recomendaría que utilices una cámara infrarroja y que apuntes directamente una luz infrarroja, que hoy en día puedes comprar una cámara que tiene las dos cosas. Son las cámaras de vigilancia, se han visto, ¿no? Viene con un array alrededor de luces infrarrojas. Eso puedes utilizar tranquilamente. ¿La misma cámara del Kinect? Es decir, ¿por qué esa ya reconocí el rostro? Puedes usar dos cámaras. Existen aplicaciones que utilizan dos cosas. ¿Okay? Por ejemplo, en esta empresa que te digo que yo estuve colaborando, en Soft Telecom en Madrid, que trabajaba para en una cuestión que se llama Movistar I+D+i, ellos tenían dos cámaras para reconocer cuestiones. ¿Qué hacían? Reconocían, esto se llama publicidad interactiva, algo así, ¿no? O sea, tú te paras al frente de un televisor donde están proyectando cosas y la cámara se da cuenta que tú eres un joven entre 15 y 17 años y te pone una propaganda de un juego de PlayStation 3, qué sé yo. Se acerca y se ve que es una señorita entre tanta y tanta edad y te coloca un anuncio de algún contenido interesante para ese público. ¿Okay? Se utilizan varias cámaras en ese caso. Una para reconocer gestos y otra era para reconocer estas cuestiones que hombre, mujer, incluso podíamos reconocer raza, edad, ¿okay? Solamente utilizando algoritmos de machine learning en ese caso. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. Bueno, parte de mi pregunta ya fue contestada. Me pregunto, ¿qué limitación tiene el Kinect para captar movimientos del cuerpo? Porque tengo entendido que hay una nueva versión del Kinect. Significa que en la anterior hubo ciertas limitaciones. ¿El Kinect tiene ciertas limitaciones o depende del OpenNA, por ejemplo? Bueno, como les comenté, nosotros no hemos trabajado muy profundamente en Kinect. Recién estamos comenzando, ¿no? Lo que estuvimos leyendo y estuvimos investigando es que, en primer lugar, OpenNI no es la biblioteca oficial para trabajar con Kinect. Ya sacaron su biblioteca, que no recuerdo cómo se llama, pero OpenNI es una versión gratuita, ¿no? ¿Okay? O sea, no puede
extraer toda la funcionalidad que le podría dar el propio dispositivo, ¿no? Si ustedes quieren extraer toda la funcionalidad y que sea lo mejor posible, utilicen la propia librería de Microsoft, ¿no? Sin embargo, yo conozco investigaciones en las cuales al Kinect le han modificado le han puesto lentes para que pueda reconocer más en profundidad. Sí, eso es. Eso yo sí he visto. Sí. Es más, un alumno, porque soy profesor en la SPOL también, estuvo trabajando en hacer eso. No me acuerdo, exactamente no me acuerdo para qué, pero estuvo trabajando en colocarle lentes al Kinect para que el rango sea más lejano, porque el rango del Kinect, 2 metros, 2 metros 10, una cuestión así bien corta, ¿no? Pero para mejorarle más, pues ya tienes que utilizar lentes y cuestiones de ese estilo, hardware, ¿ok? Bueno, listo, entonces, muchísimas gracias por su atención. Cualquier cosa, en la primera presentación estaba mi correo electrónico. Muchas gracias por su atención.